mancha no se tapa? Es que yo no tenía esa mancha en la cara. Lo que pasa es que vos esa esponjita, con esa esponja maquillás a todo el mundo. Entonces ay, me queda... ¿Eh? Ay. Estamos en el aire, andate. Me agarraron justo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero don't worry, como decimos siempre en el programa, no importa, no se hagan problema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miren qué ropa tengo hoy, ¿eh? Alessandra, te pasaste porque es... Carolina, no había ropa hoy. No me manden la modelo sin avisarme nada. Jorge, no. ¿Te gusta? Sí. No, la modelo no habla. Las modelos no hablan en ningún programa, así que anda saliendo. Mira vos. Con lo que cuesta llevar adelante este programa. Esta, lo que vieron debe ser Alessandra Spor, una línea nueva que va a salir para el verano. Esto no sé si es greco-romano. Mirá lo que es este vestido, la figura que hay que tener para que este vestido te lo resalte. Bueno, ¿cómo les va? Y tengo... Boniface, baja para abajo. Boniface, por fin aflojaron unos zapatitos nuevos. Son medio chancletitas, pero son recómodos cuando grabamos 3 o 4 programas. La bisutería... ¿Tengo que decir los relojes? No. No, está bien, pero no lo puedo nombrar. ¿Cómo les va? Hoy tenemos un estupendo programa porque homenajeamos al emperador de la televisión argentina, al padre, que viene un cura. Ah, no, al padre espiritual de los que hacemos y deshacemos en este medio de la televisión. ¿A quién me estoy refiriendo? A Pepe Prado. Pepe Prado está acá con nosotros, no lo puedo creer. ¡Bravo! Pepe Prado, ¿cómo te va? Nos damos dos. Pepe, qué alegría tenerte. Sentate, Pepe, por favor. Qué impresionante, Pepe. Es un honor tenerte acá en este humilde programa de cable. Que vos vengas al cable, qué impresionante. Vos que prácticamente has pisado los más importantes estudios de la televisión latinoamericana. Sí. Por supuesto, Bárbara, yo soy el que inventé la televisión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? ¿Y para qué sirve el botoncito ese que dice tinte que tengo en el televisor de mi pieza? No, Bárbara. Yo inventé la manera de hacer televisión. ¿Eh? Por ejemplo, esta estructura de programa boludito, con un living, un invitado y una conductora que no entiende nada. Bueno, yo lo hacía en el 58 en el Canal 7. Qué increíble. Fuerte ese aplauso para Pepe Prado. Qué impresionante, qué genio, ¿eh? Esto de fuertes aplausos también es mío. ¿Ah, sí? Sí, lo inventé yo cuando se le desprendió el bretel a Pura Delgado. ¿Pura Delgado? Me acuerdo de Pura Delgado. Por ahí los televidentes se acuerdan. Pura Delgado tenía un jopo blanco, me acuerdo. Era la locutora más fina de la tele. Ella hacía, parece que agarraba nada más que los avisos de la joyería. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. ¿Qué es de la vida de Purita? Te saludamos desde acá. ¿Qué es de la vida de Pura Delgado? Tiene un kiosco en Asamblea y Centenera. Mirá vos. Sentime una cosa. Vos hiciste de todo en la televisión. La cámara oculta. Por ejemplo, ¿quién crees que la inventó? Ay, la cámara oculta Tinelli, lo sabe todo el mundo, que van golpeando a la gente por la calle. No, papá. ¿Tu papá? ¿Tu papá? ¿Vos sos como Yankelevich, que el padre de él fue el inventor de la televisión? Entonces... No, Bárbara. Yo inventé la cámara oculta. ¿Pero por qué me decís papá? Bárbara. Papá me decís. No me dijiste Bárbara, me dijiste papá. ¿Papá? ¿Qué? Yo soy papá. Papito lo inventó. Papito inventó la televisión, la cámara oculta, el móvil en la calle. Claro, es como que papá te lo decías a vos. No, me confundí totalmente. Lo que pasa es que estoy deslumbrada de tener un personaje como vos en la televisión. Bueno, ¿qué más? Agradezco. Móvil en la calle. Las cosas de humor. ¿De humor? Los chivos. ¿Los chivos? Y bueno... Te voy a decir esto. Esta truchada de emocionarse ante las cámaras después de hablar del hambre en el mundo. Es verdad, ¿eh? ¿Los chivos? Ah, tengo que pasar chivos, disculpame un minutito. Sí. Estoy maquillada con cremas Illusion que tiene esperma de ballena y brotes de soja. También estoy usando bombachas Two Conch, que son refrescantes. ¿No?
Ah, los chivos de... Vos tenés que decir algún chivo, me dicen. No. Yo fui el primer conductor que pasó un chivo por televisión. ¿Ah, sí? Ah, no, que claro, que vos que te preguntara vos de los chivos. ¿Sí? Eso. Qué increíble, ¿no? ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Quién? El director. ¿Qué? Manda saludos. Al director me manda saludos. No. Pero no me pueden interrumpir, estoy haciendo un reportaje muy importante. Al director lo vi, nene, el director te vi. Llegaste tarde que se te inundó el auto. Mirá vos, me manda saludos el director. Está bien, ¿cómo te va? Te agradezco. ¿Eh? Ah, no, te manda saludos a vos. ¿Quién? ¿Quién le manda? El director. Al director te manda saludos. ¿Sabes quién es nuestro director? No, ¿quién? Pero García Ríos, ¿te acordás de Pepe García Ríos también? Pero claro. Tocayo tuyo, Pepe. Pero, ¿García Ríos dirige este programa? Claro. ¿Cómo caíste, gordo? ¡Te compadezco! No, dime, que nosotros nos lo padecemos a él. Está viejo, García. O sea, que casi no ve. Hay momentos que hay que agarrarle la mano y llevársela arriba de la cosa. ¿Ya está? ¿Ya me tengo que ir? ¿Cómo? ¿Viste cómo se va el tiempo en la televisión? Es impresionante. No pude hablar de nada. Se debe haber ofendido. Pepe, ¿te ofendiste porque te dije que no te saludaba? Fue sin querer. Te agradezco mucho, ¿eh? A ver... Si alguna vez, no sé si estás por volver a la televisión, sí, si querés hacer algo juntos, yo te ofrezco mi espacio, hagamos lo que querramos, ¿eh? No. Bueno, está bien. No te di jugo, perdóname con el jugo. No me digas que esto del jugo también es algo que inventaste vos. A ver la fecha de esto, a ver si es de tu época. No, es buenísimo, es el jugo Orange. Es totalmente artificial, es buenísimo. Tenemos café también, si querés algún caramelo, y las flores son de Armando. Señoras y señores, ya terminó. No, no nos vamos, ¿no? ¡Otra vez! A mí no me sale bien si la mandan así de apuro. Morbles, por favor. Morbles, te vamos a ver en alguna cosa dura de estas de la televisión. Bueno, anda, querida, anda. Gracias, Carolina. La ropa maravillosa. Muchísimas gracias. No se vayan, porque nosotros venimos inmediatamente. Si no nos vieron ahora, nos ven a las 3 de la mañana y 19 horas del domingo. Muchísimas gracias. Don't worry, no se preocupen. Gracias. Te agradecemos tanto. No, pero Bárbara, escúchame. Si yo vine acá justamente para hablar de mi programa, de cuando voy a empezar a hacer un programa, hablé con tal Morbis. ¿Morbis? Sí, es un pelotudo. Ese. No me dijeron nada. Es un pelotudo porque me dijo que íbamos a... Bueno, pero bastante hablamos. ¿Pero de qué hablamos? Contamos prácticamente toda tu vida. Pero ya te dije, siente, es un programa que yo lo hacía en el año 58. Bueno, con una conductora que no entiende nada. ¿Quién no entiende? Pero claro, no entiende. ¿Con quién nada lo hacía? Es un programa de una estructura pelotudista. Pero... Venite cuando quieras. ¿Te falta mucho? Nene, ¿sabes qué pasa? Porque vos no me ayudás para nada. Porque si te sacara los pantalones como yo te pido, nosotros ya hubiéramos terminado. Porque todo lo que vos no me mostrás, yo me lo tengo que imaginar, ¿entendés? Sí, pero eso no era lo que habíamos quedado. Habíamos quedado en que tú ibas a lucir solamente el torso. Y además, un desnudo completo tiene otro precio, ¿sabes? Ay, dale, todo plata, camarrete. El arte no tiene edad, ¿sabes? Disculpame una cosa, aparte vos sos una nena. Y a mí me da miedo desnudarme delante de una nenita como vos. Ay, ¿tenés miedo? Sí. El arte, como te digo, no tiene edad. Yo ya te expliqué que a mí me pasa al revés que a Robin Williams en la película Jack. Porque él ahí es un niño con cuerpo de adulto y yo, en cambio, soy una mujer madura con un grácil cuerpo infantil, ¿entendés? Bueno, está bien. Todo sea por amor al arte. Ay, sí, sácate. Pero... ¡Ay, papá! ¡Tenías que entrar justo en este momento! ¡Qué inoportuno que sos! ¡No soy degenerado! No estoy haciendo nada, señor. La nanita me está pintando, ¿eh? Dale, pa, dale. No seas mal pensado. Él es un desnudo artístico lo que estoy pintando. ¿Él sabes quién es? Él se llama... ¿Cómo te llamabas? Leonardo. Él se llama Leonardo y es un modelo profesional que va a pasar a la posteridad gracias a mi cuadro. ¡Y a mí mismo vas a pasar a la posteridad, Leonardo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Pacha! ¡Mátalo y desnudate! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero no sabés decir otra cosa! Ay, papá, es inútil, pero me parece que no te vas a poder enderezar nunca. Vas a pasar el resto de tu vida mirándote las bolas. Bueno, si me permiten, yo puedo intentar enderezarlo un poquito por acá. ¡Sacame la mano de encima porque te mato! ¡Mirá, sacá! Pero no seas así, ¿ves qué rencoroso que sos? Mira, si vos no lo hubieras atacado, Leonardito no te hubiera lastimado.
¡Soltalo, soltalo a Leonardo, mamá! Ya quedamos en claro que los que traigo yo a la casa son míos. Porque vos a los tuyos no me lo dejás ni mirar, ¿eh? Bueno. Vení, Leonardo. Vas a tener que irte porque se armó la podrida. Sí, yo después te llamo. La próxima semana seguimos el cuadro, pero te vas a tener que sacar toda la ropa, ¿eh? Bueno, está bien. Pero ahora págame, dale. Bueno, está bien. Pero te voy a pagar la mitad de lo que habíamos acordado. Y sí, sí, la próxima vez te pago la otra mitad, pero te tenés que sacar también los calzoncillos, ¿eh? Sí, sí, ven. ¡Pero qué barbaridad, Dios mío! Decime, ¿no te parece que va a ser mejor que llame a un médico, Leonardo? No llames a nadie, si así estoy fenómeno. ¿Sí? Si me invitaron para un campeonato de rango. Mejor lo llamo al médico. No, mamá, no llaman a nadie. No me puedo perder esta oportunidad, mamá. La verdad, yo no sé, no podemos privar al arte de esta maravillosa expresión de sufrimiento que tiene papá. Yo, la verdad, que no sé si te vas a enderezar, papá, ¿eh? Pero esto va a ser una obra de arte que va a pasar a la historia. Nos vamos a llenar de dinero, ¿eh? ¡Cling, cling, 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 cling! Desde ahí me tira, de ahí me tira. Tenés un alfiler. No me digas que me dejaron un alfiler ahí adentro. ¿Qué? Me está lastimando, ¿eh? Me está lastimando salir. Ya estamos en el aire, estamos acá de vuelta, ¿eh? Hoy tenemos un programa impresionante, un programa interminable. No, hoy tenemos un programa interesante y muy interesante. Bueno, don't worry, ¿eh? No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvimos y... ¿Ya vino? Ay, discúlpame. Como me quedo enganchada mirando para allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bárbara? Bien. Bien, bien. Bueno, ¿sabes cuánto me agradezco, tesorito, que estés bien, me alegra? Me agradezco, dijiste. Dije, bueno, digo que te agradezco, tesoro mío. ¿Me agradeces? Te agradezco que vos me permitas llegar a la comunidad, Barbarita. Claro. Un poco nerviosa, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Por qué me haces así? No, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? No sabes quién eres. ¿Vos no sabés quién sos? No, yo... No, lo que... Está diciendo que no me presentaste. ¡Ay, no! ¿Viste? Disculpame. Acá. ¿Do you like Argentina? ¿Eh? ¿Is this your first time in Argentina? No. ¿Qué me escribieron? ¿Qué? Ay, otra vez, chicos. Despiértense, por favor. Cuando grabamos varios programas, está todo el mundo mareado, ¿eh? ¿Vos sos? ¿Cómo te llamás? Yo. ¿Beatriz? Yo soy Beatriz Orchota de Bufa. ¿Sorchota es italiano? Sí, ¿no? Te dije en italiano. Claro, acá tengo, organizadora de la expo. Sí. Pero la esporonga no, La esporonga no fue en agosto. Claro, eso fue en agosto. No, nosotros ahora, durante todo noviembre, sí, estamos presentando la expo pobre, Barbarita. ¿La expo pobre? Claro. ¿Pero por qué? ¿Que no tienen plata para la gente que no tiene plata? No digas eso, la plata tenemos de sobra. Lo que pasa es que nosotros llevamos adelante la campaña ¡Compre un pobre! Ah, mira vos, ¿querés jugo? Tomá, ¿sí? Servite. ¿Qué es agua sola? No. Disculpame, esto es el jugo orange. Es totalmente instantáneo. Mira, lo hemos hecho así, a la vista del público. Mira cómo se te convierte en naranja. ¿No es impresionante? Tomalo nomás. Esto es para que la gente vea, ¿eh? Bueno, decime, ¿cómo es eso de comprar a un pobre? ¿A las personas? Y vos lo comprás al pobre. ¿Para cuál es el problema? ¿Pero es para hacer beneficencia? No, pasa por esto, Barbarita. Sí. Vos podés comprar un pobre por un mes, podés comprar un pobre por un año, podés comprar un pobre de por vida. Ahora, eso sí, si vos comprás un pobre, lo que tenés que hacer es responsabilizarte, querida mía, por bañarlo, por vestirlo, por alimentarlo. Hay que hacerse cargo. Y claro, eso es lo que pasa. Pero hoy día que hay gente que no sabe qué hacer con los abuelos, por ejemplo, encima se va a comprar otro pobre en la familia. ¿Qué de eso se trata, querida mía? Porque entonces vos podés vender a tus abuelos, vos vendés a tus abuelos y con la plata esa vos te comprás un pobre. Ah, se hace como un intercambio de pobres. Vos vendés a los pobres tuyos y te compras. Increíble. Esto es nuevo acá en el país. Ah, sí. Increíble. Claro. Y te podés comprar, por ejemplo, un pobre, por ejemplo, de 28, 30 años. Espalda ancha, cintura chiquita, chuequito, cascada de rulos. Qué interesante, sí, puede ser. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? No,
Pero no hablé nada. Ah, se termina. Vos sabés que arreglamos que lo tuyo era más corto, no es un bloque entero. Ah, no, no. ¿Vos con quién arreglaste? Yo te quería... Bueno, qué interesante. No, nos tenemos que ir, no, no, yo... Sí, perdona, Barbarita, perdona a todo el mundo. Lo que yo quería decir es que nosotros ahí en la Expo Pobre, sí, nosotros vendemos objeto de los pobres. Claro, para que vos te lleves un regalito de pronto, pero comprado. Fíjate que nosotros vendemos bobinitas de hidrocizal, vendemos los pañuelitos usados, vendemos las colillitas de los cigarrillos. Claro, sí. Es todo, con eso recaudan fondos para ayudar a otros pobres. ¿Trajiste, y claro, ¿y trajiste colillas algo? No. No lo he traído acá, pero tengo acá el equipo, no importa, mío de la Expo Pobre. ¿Me sacaron del aire? ¿Me sacan del aire? Ah, sí, no, no me ya. Saquen del aire, es que estoy todavía, bueno, con la señora. La chota eras. Ya que, yo soy aquí, Sorchota de Bufa. Sorchota de Bufa. Sí. Te agradecemos mucho. Gracias. Don't worry. Don't worry, me sacaron del aire, discúlpame. Espero que se haya entendido. Sí. Esta gente no está vendiendo gente. Yo no arreglo, no podemos arreglar así con... andate. Te agradecemos mucho. Esta ropa que se va a usar este verano la van a ver hasta en la sopa, porque vieron que la ropa de verano es casi toda igual. Me sacaron del aire, así que muchísimas gracias. Don't worry, los vemos la semana que viene. Saben que salimos a las 5 de la tarde, a las 19 horas. Así que hasta la semana que viene. Fuertes y aplausos. No. Muchísimas gracias. De decir recién, te escuché yo, que vendemos gente, ¿qué? ¿Nosotros? ¿Dijiste eso? Vos lo dijiste. Pero perdón, ¿esto pareció que nosotros estamos vendiendo gente? Yo te pregunté 20 veces, ¿esto es a beneficio de los pobres? Me dijiste, ¿se pueden comprar uno? ¿Se pueden comprar otro? Bueno, pero eso pasa entre vos y yo, pero no que parezca ante la televisión. ¿Cómo entre vos y yo? Y nos vamos todos presos si saben que vendemos pobres nosotros, gente. Pero vos lo dijiste, está loca, esta mujer está totalmente piantada. Ay, ¿pero qué, esto salió al aire? ¿Esto no se grabó? A vos el maquillaje se te entró al cerebro. ¿Qué te... gente, señores, yo quiero que quede claro, no estamos vendiendo gente. Pero para nada, no. No pareció para nada. Si hay algún divino, por ahí me lo compro yo, ¿eh? ¿Está ok? ¿Está ok? Alumnos, lo que ustedes dicen es muy grave. Yo confío en sus palabras, pero lo que me están planteando van a tener que probarlo. ¿Oh? Permiso, señora querida. Querida. Permiso. Creo, si mal no recuerdo, que tú me has mandado llamar. Bueno, te adelanto que estaba en pleno examen de geografía y largué todo. Vine para acá, digo, ¿qué querrá esta mujer? Dejé a los chicos copiándose, pero bueno, es bajo tu responsabilidad. Espero que lo que tengas que decirme sea de suficientemente peso como para haberme distraído de mis tareas. Pero es claro que es muy importante, Noelia. Se trata de una acusación muy seria que me hicieron los alumnos contra tu persona. ¡Buchones! Cantarelli y Petoruti, que estuvieron buchoneando. Estas dos criaturas, querida Úrsula, son lo peor que ha pisado esta institución desde que nos liberamos de aquel alumno Pergolini. ¿Te recuerdas, verdad? Noelia, los chicos me cuentan que acostumbrás quitarle sus pertenencias. Sí, es verdad. A mí me sacó la figurita, me sacó un yo-yo y me sacó un paquete de chicles. Y a mí me sacó el juego de maquillaje, me sacó el reloj. Noelia, ¿es eso verdad? Pero por supuesto, Úrsula. Los alumnos no mienten en este caso, pero fue por su bien, fue por su bien. En clase no se juega, por favor, las figuritas, ni tampoco jugar con el yo-yo, Úrsula, ¿no? Tampoco se masca chicle, alumno Cantarelli. Produce caries y el rostro maquillado, alumna Petoruti. No son cosas lógicas para una alumna de su edad, es una niña. Ni hablar del reloj. Úrsula, yo estoy cansada que se pasen todo el día mirando el reloj a ver cuándo suena el timbre del recreo, Úrsula. ¿Y mi campera? ¿Por qué me la sacó, eh? ¿Por qué? Porque hacía calor. Hacía calor y usted iba a transpirar en el recreo. Después, cuando saliera al patio, un golpe de aire le hubiera producido una neumonía, Úrsula, de la cual estaríamos todavía lamentándonos. Sí, pero yo quiero mi aparato para corregir los dientes. Pero eso también, Noelia. Le quitaste los aparatos correctores a esta pobre chica. Sí.
Pero claro, Úrsula, ahí por ahí pequé por un sentido estético, porque si vos supieras lo mal le afeaban esa carita de ella. Ella es toda una señorita, Úrsula. Vos sabés cómo son los chicos, esos aparatos horribles le quitaban esa imagen seductora y la iban a traumatizar. Sí, claro. Y claro, viéndolo así, te tengo que dar la razón, Noelia. Como siempre, turra. No. ¿Qué decís, Noelia? No. Digo que como siempre es tuya la última palabra. Vos sí que sabés valorar las cosas en su justa medida. Bueno, está bien, está bien, está bien. Alumnos, vuelvan a su clase. Y la próxima vez, antes de acusar a alguien, piénsenlo dos veces. Muy bien, permíteme. Se me van de acá. Que se retiren. Ya vamos a charlar. Voy a hablar con ustedes dos. Algunos acuerdos. Te aplaudo, permíteme que te aplauda, Úrsula. Me tengo que ir. Muy bien, ¿no? Tengo que seguir con mi examen de geografía, con toda mi confianza depositada en el hecho de que este colegio, si bien tiene una fama de mierda, perdonando la expresión, está siendo excelentemente dirigido. ¿Por quién? ¿Por quién? Por vos. Fermín, querido, según tengo entendido, usted necesitaba aumentar sus ingresos mensuales, ¿es verdad? Sí, ahora que aumentó el colectivo, los 108 pesos no me alcanzan. Bueno, Fermín, se ha sacado la grande porque precisamente de colectivos se trata la propuesta. Sí. Y sírvase, mire, acá tenemos figuritas, hay caramelos masticables, autitos, relojes. Sí. Tengo de todo, mire. Sí. Tengo acá también un yoyo, tengo otros caramelos, autitos. ¡Pero se le cae todo, Fermín! ¡Se le cae todo! ¡Por favor! Mire lo que tengo también. Mientras usted levanta, hasta tengo un buzo de gimnasia. Gracias, señorita Noelia. No sabe lo bien que me viene todo esto. ¿Pero qué dice, Fermín? ¿Qué dice, Fermín? ¿Usted está loco? Usted no entiende nada, Fermín. Esto es para que usted suba a los colectivos y se lo ofrezca a los pasajeros y después se me queda con un 5%. ¿5% nada más? Pero Fermín, piense que usted va a viajar gratis en colectivo todo el tiempo, todas las veces que quiera. Vaya, usted vaya nomás, vende todo esto, me trae lo que me corresponde a mí, porque así los alumnos, por más que busquen sus pertenencias, no las van a encontrar. Larguen todo, que tenemos visita. ¿Por qué? En 5 minutos más llega un multimillonario que nos puede hacer cambiar la vida. ¿Multimillonario, Felipe? Si vos no conocés gente que tenga más de 10 pesos en moneda. Pero este chabón apareció en la tele, en esos programas de reencuentro de la gente. Ah. Está forrado en guita y anda buscando a su primera novia. O sea, a mamá. No, Felipe, no me digas que la abuela tuvo un romance con un tipo multimillonario. No, Amelia, no. Mamá nunca tuvo olfato para eso. Se casó con mi viejo. Y tampoco fue la primera novia de este tipo. Pero por la edad, podría serlo. ¿Te parece? Sos un genio, Felipe. Le vamos a hacer creer a ese viejo que su primera novia fue tu mamá. Exacto. Anda a buscarla y ponele su mejor traje. ¿Pero qué? ¿Tiene otro? Traela para acá. Y convencela que se llama Mercedita. ¿Sí? ¿Cómo? Mercedita. ¡Abuela! ¡Mercedita! ¡Así! Adelante. ¿Dónde está Mercedita? Póngase cómodo. ¿Eh? Enseguida se la traemos. ¿Eh? Abuelita, a ver si me entendió. Usted se llama Merceditas. ¿Qué decís, Amanda? ¿Estás loca? La Mercedita era la hija de la costurera. La Mercedita tenía el ojo tan desviado, que para mirar para atrás no tenía necesidad de darse vuelta. Pero no, abuela. Mercedita es usted. ¿Eh? Pero si yo no sé coser, Amanda. Pero yo comprendo. Pero ¿sabes qué? Nosotros le queremos hacer una broma al amigo de Felipe. ¿A quién? Entonces, usted se llama Merceditas y punto. A ver, abuela, ¿cómo se llama? Merceditas y punto. ¿Eh? Pero yo no voy a coser ninguna puntada, te digo, ¿eh? ¿Por qué se demora tanto? Pará, Amanda. Pará, Amanda, que yo puedo caminar.
No sé qué le pasa a esta mujer. ¡Mercedita! ¡Ey! ¿Este asqueroso quién es? ¿Qué te pasa? Abuelita querida, no haga eso. El señor es un caballero. Pero me quería pasar la lengua. Todos los amigos del Felipe son los mismos. Mamá, mamá, es Enrique. ¿No se acuerda su primer nombre? Claro. Enrique, el de Enrique, sí. No me acuerdo. ¿Sabés de quién me acuerdo? Del otro, del Francisco. El Francisco era uno que me leía las poesías de francés en la oreja. Él me cagó el oído a mí, ¿eh? ¿Sí? Y porque yo no escucho bien de la oreja desde aquella época. Mira que ahora no escucho ni al locutor gordo de Crónica que grita las noticias a las 24 horas del día. Mercedita, no te acordás de mí, Mercedita. No te acordás de mí. ¿Este quién era? ¿Vos eras el loco que corría en el Forte por la calle? Este casi atropella. No, lo atropelló al gato de mi hermana, la Rosita. La Rosita quedó como loca porque el gato ese nunca más volvió a maullar, pobrecito. La Rosita todavía te está buscando, atorrante. ¿Pero qué dice, mamá? El señor se va a ofender, mamá. Pero la que quedó ofendida fue la Rosita. Este le arrastraba el ala a ella, pero andaba caliente conmigo. Yo... ¡Mercedita, qué decir! ¡Yo jamás te puse un dedo encima! Mentiroso, que ni bien me conociste, me hiciste un hijo y te fuiste. Felipe, este es tu padre. ¿Qué dices, mamá? ¡Pero ustedes están locos! No, no estamos locos. Felipe, anda a buscar todos los boletines de la escuela. ¿Eh? Así este desgraciado te lo firma todo junto, anda. ¡Yo me voy de acá! ¡Ábrame la puerta! ¡No, no, ábrame! ¡No, ábrame la puerta! ¡Papá, no te vayas! ¡Tirame unos manguitos para fin de semana, papito! ¡Déjese, papito! ¡Se va, papito! ¡Comprale la bicicleta al nene, atorrante! ¡Vení, vení para acá! Ay, Felipe, ¿lo hice bien? ¿Estuve bien, Felipe? ¿Se lo creyó? ¿Se lo creyó? ¡Atorrante, porquería! ¡Reconoce a todos tus hijos naturales, porquería! Hablando de los mangos, ¿tienen dos pesos que les sobren por ahí? ¡No! ¿Cómo que no? Miren que hay que juntar platita porque ya salió el jabón en polvo de Mariela para lavar toda la ropa de la casa. Si no tienen plata, agarren un banquito, vayan a la cocina y súbanse en el banquito frente a la alacena. Busquen el viejo tarro de azúcar que seguramente ahí mamá guarda todos los ahorros. Hay que prepararse y juntar plata para el verano porque nosotros vamos a salir en gira. Vamos a estar con todos los personajes trabajando en la costa. Es lo mismo que vieron durante todo el año, pero en traje de baño. Mariela, esta obra no se entiende. ¿Cómo vamos a representar Esperando a Godot para los chicos en el verano? Ay, mirá, León Marrón, hay que llevar un poco de cultura a las criaturas. Yo siempre quise representar a Beckett. Lo que pasa que Alfredo Alcón no me dio la oportunidad, pero ahora voy a demostrar todo mi talento arriba de un escritorio. Yo todavía me acuerdo del texto de El Hada Maldía. La obra que presentamos el año pasado con tanto éxito de crítica y público. Mira, León Marrón, renovarse es vivir. Y hablando de renovarse, ¿sabes qué? He decidido reemplazarte. No te voy a renovar el contrato. Voy a contratar al hombre Sachet para que haga lo tuyo. ¡Qué mala leche, Mengueche! Gracias, Mariela, por tu confianza, pero no voy a poder acompañarte. Ay, nene, qué mala onda. ¿Qué te pasa? Yo te noto medio pinchado, ¿eh? No, es que me rajuñó el gato de la bruja burbuja. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Montón de leche cuajada! ¡Mirá, Mariela! ¡Mirá, antes de hablar! ¡Bien que tendrías que fijarse en la fecha del vencimiento! Bueno, chicos, mirá que las peleas internas no conducen a nada. Aprendan del gobierno, ¿eh? Miren lo que les está pasando. Chicos, estamos trabajando mucho. Hay que trabajar unidos para el verano. Porque este verano tenemos que matar en la costa, ¿eh? No, al que voy a matar es al robot Gustavo Villalba, porque usa mis pelucas y postizos. ¡Perdóname, Calímero! Pero yo quería experimentar sensaciones humanas como peinarme y tener caspa. Por favor, ¿ustedes no creen que estas peleas están derivando en algo insospechado? Y ese que yo todavía no entré. Ay, mariposa roñosa, ¿tenés algo que decir? No, como siempre. Entonces no le quites el espacio a tus compañeros que también quieren expresarse. Como por ejemplo, su
¿Cómo les va? ¿Cómo me están imitando la escenografía toda torcida? Sokolinski tiene la escenografía torcida. Bueno, colaboren con la Casa Cuna que hay tarjetas para Navidad. Si usted va a mandar para felicitar a toda la familia, hay miles de modelos. Para pedirlas tiene que llamar por teléfono al número, que me lo tenían anotado, 903-3000. Es facilísimo, 903-3000. Y también se nos casa el asistente de dirección, Daniel Mautone. Te lo digo acá. Se casa con Cecilia Naroba, una sex symbol de la República Argentina. Mirá qué pícaro. Él también es muy sexy, anda en bicicleta todo el día, tiene unos músculos, unas piernas. Tiene algo que no sé si son como los huevos, no sé. Bueno, hoy tenemos una estrella que viene a contarnos la verdadera intimidad de su vida, una estrella importantísima, la señorita Tetet Custarot. ¡Tetet! ¡Adelante, Tetet Custarot! ¿Cómo le va? ¡Qué divina, Tete! ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Tome asiento, Tete. Me siento, bueno, gracias. ¿Había estado conmigo de ídolo alguna no, vez? No. ¿Había estado Con las manos y sí. todo hace muchos años? Areguay en Lonego. Sí, pero muchos. ¿Cómo anda, Tete, con la radio? Muy bien, todo muy bien. Me agarro acá porque... ¿Anda bien, sí? Bárbaro, estoy feliz de la vida, no lo puedo creer. ¿Está en qué radio? Estoy en Radio Mitre, comienzo ahora el lunes 18, no sé cuándo sale esto. Esto sale ahora. Ahora, bueno, el lunes 18 de noviembre. No, porque uno en televisión nunca sabe si está en vivo o está grabando. No, está un día antes de lo que sale. Bueno, salimos el viernes, me voy a sentar al lado suyo. Me parece muy bien, salimos entonces... ¿Sabes que nos parecemos nosotros? Sí. Hoy sí. Me puse el cabello más corto como usted, pero usted se sacó el flequillo. Me saqué el flequillo ahora, sí. El cerquillo, como dicen en algún lado en México, ¿ah, creo. Sí? El cerquillo, por un cerco pequeño. Dígame, Tete, ¿qué va a hacer en la radio? ¿Contar cosas de la lista? Sí, voy a estar todos los días de 3 a 7 de la tarde, 4 horas por día, de lunes a viernes, con algo que me pasó que nunca pensé, que me llamaron de la radio y fue como una... Me dio tanta alegría, me dio una cosa tan increíble, me pareció... A esta altura de mi vida, empezar con algo nuevo. Dentro de la profesión, pero distinto. Dentro de la profesión, pero distinto. Y por otro lado, bueno, Radio Mitre, que es una radio... Usted tiene una voz de radio también. Sí, eso me lo ha dicho mucha gente. Pero lo que pasa es que siempre estaba en televisión, porque decían, bueno, es tan linda con la imagen y con todo. Como fue modelo media vida, tenía todo puesto en él. Usted también tiene un físico de modelo espectacular. Muchas gracias. Usted sigue siendo una diosa de las modelos. No sé para qué carajo dejó de trabajar. La verdad, porque después las que aparecieron son todas iguales. Vieron que hay rubias que parecen cortadas por la misma tijera. ¿Y usted tiene colágenos, cosas puestas? No. Nada. Porque las otras hicieron como todas de nuevo. Sí, lo que pasa es que es otra época. Cuando nosotros empezamos a desfilar y cuando desfilábamos, éramos modelos porque éramos así. Claro. No había ni cirugía, no había gimnasios. ¿Y por qué se retiró usted de la profesión? ¿Porque la retiraron, no le dieron más trabajo? No, porque usted dijo, ahora voy a ser periodista. No, ya sentí que... Lo que pasa es que yo hice el camino inverso. Yo primero estudié periodismo y después fui modelo. Ajá. Viste que todo el mundo es primero modelo y después periodista. ¿Y usted fue anoréxica alguna vez, no? No, anoréxica porque no. Porque vio que ahora todas fueron anoréxicas todas, en algún sí, momento de su vida. Todas descubren que fueron anoréxicas. ¿Usted nunca? No. Yo siempre he tenido una relación con la alimentación. ¿Come bien? ¿Usted come bien? Yo como hago mis 4 comidas por día. Tengo que hacerlas porque si no me siento mal. Me siento con languidez, con mal humor, si no almuerzo y todo lo demás. Y como una cosa muy sana, para mí es algo vital y está muy relacionado con la salud, el comer y el dormir. Totalmente. Y otras cosas más. ¿Y es sacrificada la vida de la modelo? Sí, es sacrificada. Es sacrificada. ¿Usted cree que manera. Está gorda esta chica, la nueva, la nuestra? No, ¿eh? Esto es un disparate. Pero lo que no pasa, está medio fondona, no es de acá medio pero fuerte. Pero yo te voy a explicar una cosa. Siempre hubo, cuando los diseñadores... Yo, en la época que desfilaba, por ejemplo, te voy a contar. Había una diseñadora en la Argentina que la ropa a veces no le salía muy bien. Entonces vos ibas a probar y te decía, lo que pasa es que esta chica está un poco tiene una cadera más alta que la otra. Era la ropa de ella. Era la ropa de ella. Como los sastres que tiran de acá, tiran de allá. Si vos no tenés tu autoestima o una cosa muy fuerte, viste, te vas de ahí convencida de que tenés una cadera arriba de la otra. ¿Es verdad que se casa, Tete? No me contesta ahora, porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Bueno. No, porque tenemos noticias fuertes, hasta hay fotos en las revistas con un novio. Hacemos un pequeño corte y volvemos inmediatamente con Tete Custarot. No, sí, con la foto. El miedo es tu carcelero y el corazón se te muere. Cuando de verdad se quiere, el miedo es tu carcelero y el corazón se te muere.
Tengo que mandar saludos para María Eva Piñeiro, que le están grabando este programa, que lo mandan no sé a qué parte del mundo. ¿Se sabe para qué parte del mundo era? No. A Francia, para París, a París, a París. Bueno, tira el papel. Tete Custarote nos va a contar si es verdad eso. La vi, la foto está en la revista. ¿Qué revista? Está con un pendejo jovencito de 18 años. ¿Qué me estás diciendo? Está usted con un chico que juega al tenis. ¿No le parece que es muy chico? Ese es mi sobrino. ¡Vamos, sobrino! ¡Sobrino! Se está volteando un pendejo y dice que es el sobrino. Es mi sobrino. Usted como los señores viejos que dicen, estoy con una sobrina. Con una sobrinita. Estoy llevando a mi sobrinita a bailar. Sí, claro. No, pero este es mi sobrino realmente. Es el hijo de mi hermano. ¿De verdad? Sí, sí, totalmente. Ah, Mariano Zabaleta. Lindo, ¿no? Lindo. Yo digo, mirate, que con razón se la ve siempre rozagante. Usted debe tener cosas muy privadas porque está siempre bien. No tiene esa cosa de... Sí, sí. Bueno, vamos a también a no tener un pensamiento tan machista, ya que somos dos mujeres. Digo, no solamente uno está bien porque un hombre aparece, ¿no? No, no estoy diciendo porque un hombre aparece, sino porque está compensada esa parte que sí. También, yo si te falta... dije, comer y dormir y otras cosas más son muy importantes. ¿Cuatro por día como la comida también? No. Toda la gente que cuenta de cuatro por día... No, cuatro por día ya es como una cosa. O que te cuentan siete por semana, sí. ¿Sabés qué? Les tiene que crecer la nariz porque son unos delirantes absolutos. Ahora, Tete Custarote, usted no para también. ¿Qué actividad? Porque usted está en todos lados de la vida, Tete Custarote. Sí, es que a mí me gusta. ¿Usted de qué signo es? Géminis. Géminis. Géminis, o sea que soy... ¿Y del chino es? ¿Del chino? Géminis, espérate, con ascendente Géminis. O sea, Géminis, somos Géminis. Ocho personas, en realidad. Por eso no paro. Somos cuatro del signo y cuatro del ascendente. Cuatro del ascendente. Y China soy, del chino soy tigre. Tigre. Sí, y lo que pasa es que trabajo, yo trabajo muchísimo. Es, o sea, muy laboradora. ¿Y la televisión? Bueno, en la televisión... A usted la cagó Fernando Bravo. No, no. ¿La cagó Fernando? Y sí, hay que decirlo, porque él se quedó con el programa y usted no. No. ¿O fue Cris Morena? Diga la verdad, Tete, hay que decirlo, la verdad. Usted venía arrasando adentro de Telefe. Usted era como para estar en casi todos los programas de Telefe. Sí, lo que pasó, bueno, que levantaron el programa y en realidad sí, la que se fue del canal fui yo, porque Fernando quedó... Pero bueno, porque él tenía un contrato hasta fin de año. Está bien, si no lo quiere explicar. No, él tenía un contrato hasta fin de año. Y bueno, y este año cuando empezó... Canal 13, que salimos nosotros en Canal 13. Sí. Está Tete Custarote en banda, aunque está haciendo radio. Tete Custarote, usted sabe hablar, sirve para los festivales, sí. Sirve para todas las fiestas del canal. ¿Y actriz nunca? Nunca, no. ¿No? No, 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 no. ¿Por qué no la atentó a nadie? Como Mariana Arias, que un día, si pues, suponga que viene un director y dice, tengo un personaje que soñé para vos, qué sé yo qué, lo hace. No. ¿No? Creo que no. No, no, me daría... Debe ser la única persona en toda Sudamérica, sí, que no lo haría. No, 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 ni loca, no, 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 ni loca, no. Realmente no creo que sería absolutamente... ¿Pero por qué limitada. No? ¿Porque le da miedo? ¿No sabe qué? No, porque no es... Siento que no estoy preparada, me parece que hay una cosa ¿Pero usted de... no ve televisión? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a nombrar los programas. Pero por eso mismo. No quiero estar así, como ¿no? lo que la gente que veo Yo en creo televisión. Que usted estaría las vacas locas esas que hay por la calle corriente. Esas cosas medio porno también sí, le haría. ¿Está bien? Usted tiene su lomo, Tete. Porque usted era flaquita, flaquita, pero con cuerpo. Siempre, sí. Siempre. Sí. Y ahora dejé de fumar y engordé un poco. Está bien. Estoy muy bien, mejor. Estoy contenta. ¿Tiene que novios, todo... novios, por ejemplo, que le digan cosas, que la inviten a salir? Sí, sí, sí salgo. Esto de su sobrino ya sabemos que ya es su sobrino. Es mi sobrino. Pero hay otro que también tiene. ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi se lo hago decir! No, no sé el nombre, pero está ahí. Ay, se lo vi, no, se lo vi. Yo leo Laura. Yo le leo Laura. Te voy a explicar una cosa. Lo que no me ha pasado es volverme a enamorar, que me eso gustaría. Ya está. No, nadie habla de enamorarse. No, no, si yo quiero yo estoy enamorarme. Hablando de compañía, de un compañero. Compañías tengo, ¿tiene? Por supuesto, salgo. Pero sale bailongo, todo eso. Bailo, voy a comer. ¿Y discoteca hoy día no hay? No, no hay que ir mucho a las discotecas porque viste todo lo que está pasando con ¿Estaría la ¿Estaría usted en la discoteca? Agenda? Sí. No sé yo creo que estamos todos en todo las agendas. Está todo el mundo en las agendas. Están expresidentes. De todo. Presidentes que vendrán. De todo. Todo. Dígame, Tete. Sí. Y la radio, entonces, ¿ya la podemos escuchar todos los ya días? Ya está. Sí, ya está. Y este es algo que me... Mira, primero me gustó mucho... ¿Esa radio de qué holding es? De acá. De Clarín y de Clarín. Canal 13. Ah, entonces sí, ya entró sí, en el 13. Está. Usted ya está. Ya está. Yo voy a hacer fuerza. Usted tiene que estar en el 13. Qué divina. No, lo que pasa es que, ¿sabés qué me gustó? En una época donde la imagen es tan importante y donde se pone tanto y donde hay tanto disparate, viste que no hay talles chicos para las mujeres que quieren comprar ropa. Yo, mire, no me puedo poner nada. Yo toda esta ropa me la tengo que hacer. ¿Con modista? Con un arquitecto. Ah. Con un arquitecto.
Me la hacen en una mesa de dibujo. En una mesa de arquitecto despliegan todos los planos. Claro. Se hace una maqueta. Está bien, está bien. Bueno, la adoro. Tengo que redondear, desgraciadamente, sí, bien, pero ha sido un placer charlar con bueno, usted. Bueno, igualmente. Si quiere venir todas las semanas, podemos venir un ratito y charlar. Bueno, dale, charlemos de la actualidad. Me tiene que contar cuando fue a la Pereira y todas esas cosas que usted acompañó a la Jiménez, sí, chisme. Sí. No, chisme no vamos a contar. No, no, pero no. Cosas de ahí, de todo de ahí. Eso. Pero fue muy lindo. Fue muy lindo, ¿no? Un chequeo médico, te digo. Se hizo toda una historia. Tiene que ir a agarrar unas flores. Te nos quedamos en el sillón, mire. Bueno, un ramo como qué divino, medio muchísimas silvestre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señora, que bueno, te gustaron. Una de las ídolas más grandes de la televisión y ahora de la radio argentina. Gracias. El miedo es tu carcelero. Acá, González. ¿Por qué? ¿También? ¿Por qué? Y la presidencia de la nación tiene que ser acá adentro. Y dice, Consejo Nacional de la Mujer. ¿A dónde? Acá hay un Consejo Nacional de la Mujer. Yo no sabía, querida. Y largaron esta revistita colorada, mira. Qué divina. La revista del Consejo. Tendrían que hacerle una nota a nosotras. Acá está la directora. Sí, tendríamos que hablar nosotros. Pues. Esther Schiavone. ¿Vos la ves entrar por acá? No, querida. No, no tengo la menor idea. Hasta debe haber una imprenta y todo acá, González. No, esto. Lo que pasa es que si no pasamos la valla esa... Nunca lo vamos a saber nosotras. Ay, bueno, ahora me agarró un resfrío con la lluvia. No me jodas, no me vas a contar. Clara, la que viene el verano, déjate de joder. A mí no sabe cómo se me inundó el pozo ciego. Decí que nosotros la letrina la tenemos lejos de la casa. Bueno, me he canado. Bueno, se pueden ir a respirar. Se nos murieron todas las gallinas, vos sabés. ¿Ahogada? Ahogada en caca. Qué destino, bueno, pero de todos modos, viste, es la naturaleza. Con la naturaleza no se puede. Va a venir el tercer diluvio universal, se van a volar todos. No digas que yo no sé nadar. Y bueno, que sea. No me jodas, ¿eh? Buenas tardes. ¿A dónde va? Ay, bendito sea Cristo. ¿Eh? Vengo a pedir permiso para pasar. Para momentito, señor. ¿Por qué viene a pedir permiso para pasar? Sí, tengo una cita. Esta es la casa de gobierno, sí, señor. Sí. Además, ahí lo dice. Casa de Posada. ¿Tiene una cita acá con quién? Tengo una cita con el doctor Meren Branden. ¿El doctor Merengue? El doctor... Mire, señor, no se venga a hacer el piola, que acá nosotros estamos trabajando. ¿Claudio? Sí, buenas tardes. ¿Claudio? ¿Lo conoces, Gonzalo? ¡Claudio Gallardo! ¡Premio! Claro, usted ya lo vi con la entrega de los premios. ¿Cómo se llaman los premios? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ACE. ¿Los premios del teatro son? Los premios del teatro. Los premios del teatro. Pero también usted trabajó en televisión. Yo me acuerdo de haberlo visto en algún teleteatro. Sí. Mucho. Y no me arrepiento. No. ¿Pero por qué lo echaron de la televisión? ¿Qué, Claudio? ¿No está más en la televisión? Me echaron porque llego tarde. ¿Por qué llego tarde? Sí, tengo esa costumbre. Ajá. No sé qué me pasa. ¿Por qué ganó los premios? ¿Usted qué está haciendo ahora? ¿Una obra como de disfraz? En este momento nos disfrazamos de comedia del arte con máscaras y ropas del 1500. Oh. Haciendo el Arlequino de Goldoni, una adaptación mía. ¿Arlequino de Goldoni? Que vi las propagandas por la televisión. ¿Ah, sí, la vi? ¿Sí, no lo viste, Gonzalo? No tengo la menor idea de lo que. El Arlequino de Goldoni. Sí, está bien. ¿Quién es Goldoni? ¿Quién es? Goldoni es un amigo nuestro que escribió una obra para nosotros. Lo que pasa es que... Como las potras, como esas obras que dan las vacas. ¿Cómo es? Más caliente que una vaca, todo yo eso. Yo supongo que cuando Goldoni escribía, en el siglo XVI, era un teatro más o menos así popular. Que es mal hablado, se toqueteaban y había... ¿Ah, sí? ¿Se toqueteaban? Sí. Muchos símbolos fálicos y esas cosas. Ah, no, cuente más cómo es. Por favor. Bueno, después... ¿La historia de quién es? La cultura teatral. Acá es la historia de un personaje que se llama Arlequino, que como tiene mucha hambre, como pasa ahora, porque tiene mucho que ver con la situación de ahora. Ajá. Tiene dos trabajos. Ajá. Pero en aquel momento parece que estaba mal visto. ¿Tener dos trabajos? Claro. Ajá. Y el amor siempre del pueblo y la relación popular entre la cosa terrenal, el sexo, son rústicos los personajes protagonistas de la obra. Entonces siempre está la palabra obscena, el palo con el que baten la polenta siempre anda persiguiendo a un lugar donde embocar. ¡Tendríamos que ir a ver eso! ¿A qué hora lo hacen? Porque sabe que nosotros acá terminamos tardísimo. Acá no hay horario. Acá hay días que no tenemos que dar hasta cualquier hora. A las 9 de la noche lo hacemos. A las 9 de la noche podríamos llevarlo. ¿Te parece, querida? González. No sé. No, es que esto es el quilombo que hay acá adentro. ¿A dónde? ¿A dónde lo hacen? ¿A dónde lo hacen? En la Fundación del Banco Patricios. ¿En un banco? En un banco. ¿En los bancos hacen teatro? ¿Por qué? Sí, arriba el banco. ¿Arriba el banco? Cuando cierran, abrimos la sala. Mira qué bien. La sala del banco. Es una fundación, o sea que decir, el banco está abajo y el banco tiene una fundación que. ¿Y que trabaja mucha gente en la obra que
están haciendo? 10 personas somos, 11 personas más o menos. ¿Y cómo? ¿Para eso viene a ver al presidente? El presidente no va a poder ir a hacer eso. Yo traigo una propuesta. ¿Qué quiere preguntarle al presidente? Sí, porque nosotros en el grupo nos vemos que no hay un plan de presupuesto para las escuelas de arte. ¿Y esa le viene a venir a preguntar al presidente? Sí, por supuesto. ¿Y por qué viene? Porque además encima tienen que cobrar el IVA al teatro, entonces por lo menos que hagan... Ah, este es quilombo. ¿Qué viene a hacer quilombo acá? No, quilombo no. No viene a hacer quilombo porque nosotros es responsabilidad nuestra quién entra, quién no entra por acá. Yo quiero hablar con el doctor Menem Vendrem para pedir... ¿Por qué no lo nombra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No me sale. No le sale. Pero mire que... Plata no hay, le digo que dinero no hay. ¿Cómo que no hay plata? ¿Y si le tuvimos que recortar el presupuesto al PAM y a todo? Porque dinero no tenemos. No hay, no hay. ¿Dónde está? Y tuvimos que cambiarle las gomas al avión. Bueno, y tuvimos que cambiar el tapizado de la sala de la peluquería. ¿Y dónde está la guita? ¿Dónde está la guita? Señor, no venga a meter cizaña a la casa de gobierno. De acá se rija los destinos de la patria, ¿eh? Tiene razón la Flora, no se ofenda, ¿eh? No se ofenda, Claudito. ¿Por qué está vestido tan de negro? ¿Está de luto por ahí? Parece Marlon Brando. Qué raro que hace comedia y está tan de negro. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Usted que es comediante, por ejemplo? ¿Se puede decir que es comediante? Sí, me parece que sí. Yo en realidad. ¿Usted qué hace del protagonista de la obra? Arlequino. ¿Arlequino? Sí. ¿Qué es el chico este que tiene que. Que anda con el palo? ¿Por qué anda con el palo parado? Con el palo. ¿En serio anda con el palo? Y le pego a la gente con el palo. Y le pega, pegado. Sí, hay una parte que le doy así a la gente con el palo. ¿Y en televisión qué dijo? ¿No acepta más trabajo en televisión? ¿Cómo que no? Sí, estamos por ahora. Ahora, el 16 de diciembre, Mamá por Dos, por Canal 9, con Flavia Palmiero, Fernando Luz. ¿Va a trabajar con Flavia? ¿Va a trabajar con Flavia? Hace como 8 meses que estamos grabando. ¿Pero y sale ahora, no salen al aire? Sí, ahora, el 16 de diciembre. Flavia Palmiero, de los chicos. Yo era chica y yo veía a Flavia Palmiero. ¡Oh, sí, sí! Fue rival de Reina Richie ya mucho tiempo. ¿Así? Sí, una comedia muy linda, muy divertida, un elenco bárbaro. Nos divertimos mucho. Usted se ganó varios premios con esta obra que está haciendo. Usted es un gran actor, la verdad. Muchas gracias. Es en serio. Esa es mi pretensión. La González no entiende nada, está caliente. Sí, eso es lo que pasa. Es tan rico usted. Es muy rico. González está caliente. Ganamos el anteaño con la comedia finita, el espectáculo anterior, ganamos 3 premios ACE. También a actor de comedia, vestuario, Jorge Michelli. Y el espectáculo de humor. Y este año, o sea, 2 años después, nos volvimos a ganar los mismos rubros. Y que ya tienen arreglado para ganar. ¿Arreglan eso? Hay un poco de tongo ahí. La verdad que nos rompemos bastante para hacerlo. Para ganarlo. Bien, para el tongo. Sí, no es el objetivo ganarlo, sino el objetivo es que nuestro espacio del teatro... ¿Esto es teatro clásico, pero con comedia? Sí. Porque siempre los teatros clásicos son como una cosa dramática, imposible de aguantar. Esto es como comedia. Comedia y además comedia del arte. ¿Puedo ir con mi familia? Claro, es para la familia. ¿Y no nos dejarían alguna entrada? ¿Cómo no? Nosotros somos 24. ¿Vos cuántos son? Y yo con 8 me conformo nomás. 8 y 24, ¿cuánto da? 4 y 8, 8, 4 y 2, 32. Sí, ¿nos puede dejar 32 el sábado? Como loco, mucho gusto. Bueno, el sábado podemos ir. Y podemos ir. ¿A qué hora tiene el sábado? A las 9 de la noche. Ahí vamos a estar. Una sola función porque corremos, saltamos, hacemos acrobacias, cantamos, gritamos, le pegamos eso, a la gente. ¿Cómo eso? Sí, sí, yo después quedo de pulmotor. Eso es en el Banco Patricio. Banco Patricio. En el Banco Patricio. ¿Está casado? ¿Estás casado? ¿Estás casado? No. ¿Está separado o tampoco? Está juntado, como todos los artistas. Este debe ser un degenerado. ¡Qué cosa este muchacho! Lo dejo entrar, Claudio, lo dejo entrar. Voy a ver al doctor Merengue. No me metan la plata, vaya a ver al doctor Merengue y se viene la plata.